Hola a todos, me llamo Amardeep y soy de Inglaterra y estoy acá ahora mismo para compartir con ustedes un poco de mi experiencia con un programa para aprender español que se llama Baseline. I'm from England, I'm a PhD student. And basically, I'm just here to give a bit of an overview of a program called Baseline for learning Spanish. Así que déjame continuar en español, porque ahora estoy más cómodo en español que en inglés a veces. Así que déjame empezar al principio. Yo he estudiado español por, no sé, como 2 años y 3 meses o algo así ahora. Y he estado con Baseline desde noviembre de 2020, entonces como un año y medio más o menos ahora. Y he mejorado un montón. Obviamente, como ustedes pueden ver, no soy perfecto en hablar, pero lo que me gusta más de Baseline, obviamente he probado con un montón de programas, de aplicaciones, de cursos, pero la verdad es que me gusta más Baseline que los demás, porque con Baseline tengo contacto con otras personas y eso es muy muy importante, yo creo, cuando uno está aprendiendo una idioma para como llegar a un nivel con mucha fluencia. Es muy importante tener mucho contacto, mucha práctica y, por ejemplo, yo personalmente, a mí me gusta más el acento argentino y eso es algo muy bueno de Baseline también porque ellos tienen un montón de profesores en Latinoamérica, de muchos países y uno puede elegir sus profesores y yo, por ejemplo, siempre estoy teniendo mis clases con profesores de Argentina. Porque yo quiero tratar de copiar su acento. Y creo que está funcionando más o menos hasta ahora. Pero sí, ¿qué más puedo decirles? Para como dar un review con un poco más de balance, diría que sí, también hay algunas cosas negativas de Baseline, como con todo. Por ejemplo, para mí, no todos los profesores son iguales. Algunos para mí dan más energía y te hacen sentir más cómodo que otros. Pero no, eso no necesariamente es como algo malo porque es muy fácil evitar este problema porque el control está en nuestras manos. Y entonces, yo he invertido mucho tiempo en tratar de encontrar los profesores que funcionan mejor para mí. Y cuando uno descubre, no sé, su equipo, podemos decir su equipo de profesores, todo es mucho más fácil. También, ¿qué más puedo decirles? Sí, a veces también, no sé, tu profesor quizás pueda cancelar una clase si tu profesor esté enfermo o algo así. Eso pasa a veces, pero no, no, no tanto, no tanto. Y siempre hay una sustitución si esto pasa. Lo bueno, lo súper bueno de Baseline es que puedes elegir clases, creo que 18 horas cada día, todos los días, desde el lunes hasta el domingo. Entonces, hay muchas oportunidades para practicar, básicamente. Y solo creo que hay muy pocos días de vacaciones de Baseline. Creo que solo, no sé, 4 o 5 días al año. Entonces, eso no va a interrumpir tu progreso. Y también algo que me gusta mucho de Baseline es que también hay un programa gratis que se llama Dele. Y yo trato de usarlo también de vez en cuando. Y con Dele, uno puede como
mejorar en una manera mucho más formal. Por ejemplo, si uno quiere tomar este examen de DELE, este lado de baseline es muy útil para prepararte básicamente. Y para terminar, diría que si uno está considerando baseline, yo 100% por lo menos recomendaría que uno debería probarlo y ver si vos podés probarlo y ver si te gusta o no te gusta. Eso es muy fácil, porque creo que hay una semana de un trial o algo así, que creo que es $1, y no tienes nada que perder con este trial. Y para mí, 100%, yo puedo decir que desde mi primer día hasta ahora he mejorado un montón. Y por ejemplo, ahora he viajado un poco también. He ido a Barcelona y a Argentina y siempre estoy recibiendo muchos piropos. Muchas personas me dicen, no, ¿cómo que puedes hablar español tan bien? Y siempre digo que la única razón es porque estoy practicando más o menos cada día. Y eso me ayuda porque ahora, por ejemplo, yo no necesito pensar tanto para hablar. No soy perfecto, no entiendo todo de la gramática, pero para mí eso está bien. Yo sí, solo quiero que las personas puedan entenderme. Y creo que eso sí, puedo hacer esto ahora. Y eso es súper útil. Para viajar hace un montón de diferencia. Por ejemplo, cuando estaba en Argentina, yo podría hacer muchos amigos con los locales que antes eso no hubiera sido posible. Pero ahora con mi español es posible y no sé, es muy cool como tener esta posibilidad. Entonces sí, en resumen, diría que si alguna persona está pensando, yo diría que sí, vale la pena por lo menos probar Baseline y ver. Gracias por tu tiempo.